para left field, la bola atrás, 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 y se fue. Jonrón de tres carreras para Starling Marte. Conecta, batazo por el lado izquierdo, va hacia atrás, hacia el izquierdo, la bola se fue de cuadrangular para Juan Francisco. En esta entrada. Batazo largo de profundo por left field, la bola atrás, 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 atrás. La puso amarillita. El corredor, Osuna está conectando, batazo enorme, profundo por el jardín izquierdo. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Este miércoles 8 de enero se reanuda el round robin del béisbol invernal de República Dominicana. A las 7:30 p.m. hora local, las Águilas Cibaeñas visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. El último encuentro entre ambos equipos estuvo marcado por una serie de conatos de pleito que empañaron el juego. Dentro del caos, las Águilas Cibaeñas sacaron la mejor parte con una victoria 7 carreras por 5 sobre los Escarlatas. También a las 7:30 de la noche, hora de la tierra de Duarte, los Tigres del Licey visitan a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. La última ocasión donde ambas novenas se vieron las caras, los Tigres del Licey sacaron la mejor parte con una blanqueada de 2-0, donde el veterano Anderson Hernández disparó 2 cuadrangulares y el derecho Smith Rogers terminó con una gran actuación monticular. Hasta el momento, el campeón Leones del Escogido ocupa la primera posición del todos contra todos. Los Escarlatas presentan marca de 6 victorias y 3 derrotas. A un partido de diferencia en la segunda posición tenemos a los Tigres del Licey con marca de 5 y 4. Las Águilas ocupan el tercer lugar con récord de 4 y 5 a 2 partidos completos del primer lugar. Mientras que los Gigantes del Cibao siguen en el sótano con 3 victorias y 6 derrotas.